Buenas tardes, damas y caballeras. Soy Guillermo Hielo y esta es mi presentación para COI. Tengo 27 años, soy de Barcelona y digamos que siempre he tenido como una gran pasión, ¿no?, por montar vídeos, por la música, por el cine, etc. En 2011 empecé a crear contenido para YouTube. Aprendí a tocar la guitarra, aprendí a tocar la batería, aprendí a tocar el piano. Empecé como haciendo mis primeras covers. Hasta que esto fue poquito a poquito escalando, ¿no? Empecé mis estudios específicos en audiovisuales y a raíz de ahí inicié un proyecto en el que, digamos que necesitaba como compartir, ¿no? Compartir mis experiencias, compartir cosas con la gente, conectar con la gente en general. Bueno, empecé a grabar videoclips para bandas locales, dirigí mi propio cortometraje, que eso no es fácil, ¿vale? Y en 2019 empecé a hacer streamings en Twitch. Digamos que a partir del canal de Twitch fue cuando me empecé a tomar más en serio hacer todo contenido variado. Por ejemplo, si tenemos que hablar de videojuegos, podríamos hablar un poco de Kingdom Hearts, de Harry Potter, de Kingdom Hearts. Bueno, creo que ya se pilla, ¿no? Y aparte también nos hemos pasado el Alice, el Bayonetta, el Death Stranding, el Stray, el God of War y muchos que quedan por ahí pendientes. También tenemos una cosa muy innovadora que es tocar Camela con la batería invisible, por ejemplo. O hacer streams de dibujo. O una cosa que me gustó mucho y de la cual me siento muy orgulloso, inicié una sección en la que también invitaba a creadores de contenido, músicos, gente del ámbito del audiovisual también, incluso del ámbito de la psicología, ¿no? Y todas las personas que no aporten nada o que estén para tumbarte un poco, pues adiós. Hasta luego, Lucas. Sí, sí. ¿El Budokai Tenkaichi? Los joysticks. Sí. Los que he visitado. Sí. Has dicho todo eso, seguro. Tequila. Y yo creo que se formó una comunidad muy bonita a raíz de ahí. Y nada, para concluir, me gustaría dejaros con básicamente lo que ven los viewers cuando alguien me trae mucha gente, que yo creo que merece mucho la pena. Y con esto me despido. Chao. Cerca que voy a saltar de alguien que el mundo hacía cambiar.